Buen día a toda la teleaudiencia. Sí, este era para el domingo 1 de marzo, que se conmemora el Día del Ferroviario a nivel nacional. Nosotros estamos preparando acá en la estación de Ledesma una misa para conmemorar el Día del Ferroviario con la presencia del párroco René Ruiz. Vamos, si Dios quiere, tenemos que tener la intronización de la Virgen de Luján acá en la estación, que es la patrona del ferrocarril argentino, que era antes. Y bueno, invitar a toda la gente, ferroviario, ferroviario, público en general, para el domingo a las 11 de la mañana. Se va a hacer una misa y al término de la misa se va a hacer un pequeño agasajo para la gente que asistan. Debemos estar haciendo misa por los ferroviarios que ya no están físicamente, pero que siempre se lo tiene presente a nosotros acá en la estación. Bueno, como digo, este es para todo el público que quiera acercarse. Vamos a compartir algo y vamos a estar pidiendo también para la gente que no tiene trabajo. Y bueno, esa era la invitación para el domingo. ¿Hace mucho que no se hacen este tipo de celebraciones? Y nosotros, por ejemplo, el segundo año que lo estamos haciendo. Sí, antes se hacía, se dejó de hacer, pero nosotros volvemos a tomar iniciativa para hace año a año que no se pierda todo esto de lo que es el ferrocarril, porque ustedes saben que el ferrocarril dio vida a muchos pueblos. Bueno, nosotros somos los pocos que estamos resistiendo ahí, gracias al ingenio Ledesma, que le hacemos los fletes del azúcar, tabacal. Bueno, era más para recordar que tengamos presente, digamos, que la gente tenga presente más mayormente lo que fue y lo que es el ferrocarril ahora. Perfecto. Bueno, Libertador, cuéntanos un poquito, bueno, cuántos ferroviarios, trabajadores hay. Somos pocos, acá tenemos una plantilla de vía y obra, que es lo que hace el mantenimiento de la vía, que son como 8 o 10 muchachos. Tenemos acá en la estación, somos 3, un jefe y 2 auxiliares nada más que quedamos. A pesar de que acá hubo muchísima gente, había encomienda, pasajeros, había mayormente como 30 personas, 35 personas que trabajaban acá. Y bueno, entonces con el tiempo se fue por los gobiernos, a veces se empezó a minimizar que cada 1 de marzo de cada año hacer algo un poquito mejor para conmemorar el Día del Ferroviario a nivel nacional. ¿Qué le sugiere esta fecha a usted? ¿Qué recuerdo le trae? Bueno, fue parte de la familia ferroviaria. Bueno, buenos días a todos. Sí, de llamar la atención a la gente que son gobernantes de turno, ¿no es cierto?, de que vuelvan a reabrir el transporte de pasajeros, que es lo que uno está tratando de buscar y tratando de llamarle a la familia ferroviaria a que nos juntemos, a que hagamos algo por nosotros, por nuestra gente, por Libertador, más que nada, viste, que hace falta trabajo y esto daría trabajo a mucha gente. Yo estaba viendo de que desde Yuto hasta Perico se podría andar con la línea de pasajeros, o sea, el tren pasajero turístico que lo hace Salta. Desde Güeme a Salta están haciendo el turismo, el tren pasajero turismo. Y nosotros también podríamos hacer lo mismo.